Saluda a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de MotoGP 24, un nuevo capítulo del modo trayectoria donde continuaremos en Moto3 y lo haremos en el circuito de Holanda, en el circuito de Assen. Ya sabéis, esta suele ser carrera del sábado, pero independientemente de sábado o domingo, nosotros lo que tenemos que considerar es en qué situación nos encontramos. Lo cierto es que hay como muchos altibajos en nuestro rendimiento. Estamos luchando constantemente por intentar entrar en el podio, pero siempre nos suele pasar lo mismo, que no llegamos. Y además ahora que nos han puesto como rival nuevamente a Suzuki, pues estamos perdiendo muchísimas oportunidades de sumar puntos en esa evolución que afecta directamente no solamente a nuestra reputación, sino al progreso, al desarrollo de la moto, y que nos está limitando mucho a la hora de realmente tener esas oportunidades de hacer podios como presuntamente deberíamos de hacer en el equipo Aspartim. Veremos a ver si en el circuito, que estamos ya en la carrera 10, estamos acercándonos al Ecuador de la primera temporada, aunque ya hayamos tenido ese paso de descanso de verano donde mi elección ha sido quedarme en GasGas, pero bueno, no nos han dado realmente una opción de movernos de equipo, sino que nos han orientado hacia la próxima temporada, donde de primeras hemos dicho que quizás habría que tomárselo con calma e intentar aprender más todas las circunstancias de este juego, que la verdad nos está gustando mucho, pero también estamos teniendo muchos problemas de adaptación. Ya digo, no sé en qué parte es culpa o digamos, no quiero hacerla de piloto, de siempre echar la culpa afuera. Tengo que también adaptarme yo. También tengo que asumir mi parte de errores que cometo en pista. Pero tengo la sensación de que sí que la moto está como muy capada, ¿no? Estamos, no sé hasta qué puntos mezcla. Al 50-50, ¿no? A pachas. Vamos a ir con las responsabilidades de que no estemos cumpliendo los objetivos. Vayamos entonces al Gran Premio de Assen. Va a ser un fin de semana fresquito, parece ser. Con una segunda sesión de entrenamientos de 30 minutos vamos a tener que intentar pulir muy bien la primera sesión de entrenamientos, más que nada porque en la segunda no se va a mejorar. Eso sí, si no conseguimos esa clasificación en la primera ronda de entrenamientos, no en la práctica libre, sino en la primera ronda de entrenamientos para los combinados, pues posiblemente tengamos que entrenar un poquito en lluvia para ver si podemos hacer un buen tiempo con respecto a la IA. Es un Saludos circuito complicado. A nuestros espectadores. El Campeonato del Mundo hace una parada hoy en Assen, la Universidad del Motociclismo. La sesión de entrenamientos libres comenzará en breve. Los pilotos de Moto3 deberán aprovecharla para probar la moto y la pista. El día está bastante tranquilo, el cielo está despejado y parece que va a mantenerse así toda la sesión. Bueno, de primeras 31 grados no parece una temperatura demasiado elevada. Vamos a intentar optar primero por una configuración, no sé si vamos a cargar alguna, ¿a qué se puede parecer esto? Tiene que ser un circuito, vamos a ponerle Jerez, por ejemplo. En Jerez la moto no fue mal. ¿En serio está ya puesto? No, no me ha cargado la configuración. No me apetece. Ah, cojonudo. Vale. Nada, pues tenemos que configurarlo a mano. Se pone la moto muy, muy, muy arriba. De tracción al 1. Freno motor, vamos a poner de primeras al 3. Es un circuito que básicamente no tiene mucho. Vamos a dejarlo como nos lo recomienda. Y los neumáticos ahora los vamos a poner. Van a ser un medio-medio para empezar, ¿vale? Luego sí que es posible que en este circuito podamos el piloto avanza decidido tirar más por un medio blando. Se dispone a volver a la pista. Sí, creo que un medio blando le puede ir bien. Y si no blando, blando también podría ir bien. Si luego la carrera es en un clima. Es. ¿Por qué el neumático trasero está bugueado? No me jodas. Vamos a ver si se calienta con el paso de las vueltas. Si no, nos está dando una pista muy clara de cuál debe de ser la configuración, ¿eh? Pero lo malo es que hasta que no coja temperatura
el neumático va a degradarse de forma brutal. Bueno, va cogiendo. Vale, ahí me he pasado de listo, dándole un gasazo. Vale. Aquí que no le estaba dando. Ahí. Que se cierra al final esta, sí. Bueno, ya por lo menos el neumático trasero se calentó. Está a 31 grados, ¿eh? Que no debería estar. No debería ser tan bestia el tema de. Una cosa que me comentaron por vídeo, en un vídeo, y es que el freno trasero podría tener un poco de mayor graduación que en los anteriores juegos. Ya sabéis que es un botón, es la A o la X. Desconozco en PC qué tecla es, pero sí que parece que el freno trasero lo han hecho como progresivo en base a la cantidad de tiempo que lo tienes pulsado. Utiliza mucho de atrás la moto y ahora de repente tengo problema de calentamiento en la rueda trasera, ¿eh? Un poco. Mierda, me he anticipado y tengo que soltar. La rueda delantera entraba bien. Pero la trasera se ve que hay que soltar en esas, ¿eh? O eso, o tengo que hacer algo para que la rueda igual. Igual el problema está en que le tengo que meter un poquito más de chicha a la extensión de la rueda trasera. Porque estoy viendo que se calienta mucho en curvas de aceleración sostenida. Ahí no entiendo muy bien por qué se calienta tanto. We'll be right back.
creo que ahí se puede apurar más, pero de hecho yo creo que perdemos mucho más ahí que en otros sitios. Pero bueno, estamos más arriba. Lo malo es que al quitarle el control de tracción me supira más. Vamos a intentar tirar la moto. Se degrada muchísimo el neumático trasero. Igual también hace falta un poquito más de velocidad, o sea, un poquito más de aceleración. He dejado correr demasiado y al final... Esa referencia no es buena. No obstante, también puedo estar pensando otra cosa. Y es que quizás esa temperatura baja del principio nos esté indicando que el neumático trasero es demasiado duro para las condiciones. Yo de primeras con 30 grados no lo veo. Pero es que también en ocasiones pasa, y en este juego suele ser un defecto que tiene un poco de base, que a veces cuando el neumático es demasiado duro, patina. Y al patinar pasa de estar no en un verde óptimo, no en un grip óptimo, a... calentarse demasiado porque en el fondo no está teniendo ese agarre necesario y a veces el neumático que está frío pasa de estar frío a estar caliente sin pasar por el grado medio, es decir, o derrapa y se calienta en exceso y entonces sigue derrapando. O sea que podríamos solucionar el problema del sobrecalentamiento de los flancos con un neumático más más blando, porque ofrecería grip en lugar de no ofrecerlo. Esa ha sido buena. Van rápido, estamos séptimos. La rueda de entrada bien, pero la trasera nos entrena de esa última chicane.
que nos ha quedado bien en la última vuelta y creo que más o menos puedo encontrar ese feeling, ese dónde le puedo dar gas. Me he descolocado mucho al entrar, me ha abierto mucho. No obstante, tampoco tenemos que preocuparnos de más, porque sabemos luego cómo suele ser la IA. Igual ahora está con muy poco combustible, neumáticos blandos, van en óptimo. Yo creo de más. Salvo el problema del neumático trasero, no tengo conflictos excesivos. El neumático trasero se está destruyendo, llevamos 6 vueltas apenas y no me fastidies, tío. Ah, me pasa 4 pueblos, no. No, la línea no es. Nos ponemos terceros. A una décima. Bien, me gusta, me gusta. Me gusta, pero ya digo, ahora mismo la preocupación es que en 7 vueltas hemos destruido el neumático trasero. Para analizar la siguiente estrategia con el equipo. A ver, tema de telemetría, ojo, ya la metieron. Metieron la telemetría, ahí tenemos la telemetría, novedad. Ahora diréis, hostia, pero si esto lo metieron el día del lanzamiento. Efectivamente, el día del lanzamiento, no ahora. Que es cuando, bueno, es decir, no ahora. Hasta el día, antes del día del lanzamiento, os hice todo lo que habéis visto hasta ahora. Y ahora vamos a optar a las novedades. Y la verdad es que tenemos aquí la telemetría. Importante para poder ver. Vale, lo único que tendría que comparar vueltas. Que esta es la mejor vuelta que hemos hecho. Por ejemplo, vamos a ver la otra cualquiera. Vamos a ver. ¿Cómo hemos hecho con respecto a esta vuelta? Pues vemos en cada segundo. Hostias, esto es muy avanzado, ¿eh? Me gusta. Me gusta, pero hay que entenderlo. De primeras. ¿Dónde hemos ido mejor? Digamos, vamos a ver, ¿eh? Abajo, velocidad, ¿vale? Y marcha. Lo más importante es la velocidad. Perdón, la velocidad. Luego también el análisis que podemos hacer viendo que pasamos la mayor parte del tiempo la pasamos en quinta. Cuarta es testimonial, en tercera y quinta. Sexta apenas tocamos, pero yo creo que es un porcentaje adecuado. El tema está en cómo aplicamos el freno trasero, el freno delantero, el acelerador, y aquí vemos, ¿vale? Nos faltaría quizás la inclinación. Y ahí vemos en qué parte del circuito estamos. Aquí, obviamente, en la vuelta que hemos hecho mejor, hemos tirado la moto en la recta, al final de la recta, en esa curva de derechas antes de la de izquierda. Hemos tirado la moto mejor en la vuelta que hemos hecho más rápido. Aquí estaría bien igual un poco el sector por sector para tener un poco la idea. Veis que estaba yendo mucho más rápido en este punto antes de la curva de izquierdas.
Y luego en esta zona de aquí sí que ha habido un momento que hemos ido. ¿Puedo ir un poquito más despacio? Ahí. Y podemos analizar el porcentaje de acelerador y tal. Ya digo, me falta el giro, porque en algunos puntos es el giro lo que esto. Aquí, por ejemplo, hemos frenado más con. Con el tema de fuerza, que esta es la parte de la recta. Esto habrá que analizarlo con mucha, mucha precisión. El tema de la vuelta más rápida, pues la vuelta que hemos hecho, que es más rápida. La verdad es que hemos bordado todos los sectores y de ahí que la telemetría no vayamos a encontrar el... Oye, pues en este sector lo hemos hecho mejor. ¿Por qué? Para eso está la telemetría. No me acordaba, cuando hemos empezado el capítulo, de deciros que en principio habían metido ya algunas actualizaciones. No he visto que haya actualizaciones propias de la IA, de forma que, pues bueno, de primeras... es posible que sigamos teniendo los mismos problemas que hemos tenido hasta ahora. No sé si se sustentarán o se solventarán más adelante, pero de primeras no he visto yo nada. Aunque también es verdad que las actualizaciones pueden ajustar esos balances, que pues ya sabéis que estamos utilizando la IA adaptativa y igual se adapta un poco mejor, porque nos hemos tirado muchísimo. Digamos que estamos como constantemente por detrás. Por eso digo que sin ánimo de ponerme a mí medallas ni nada, si se está adaptando a mi ritmo, el que no podamos conseguir el ritmo de la IA puede ser por que la moto en punta, sobre todo, no nos ayude. Y siempre que la velocidad en algunos, o determinemos o detectamos que no somos buenos en algún lado, intentamos sobreconducir en otros, y eso lleva, pues lo que digo, a tener una culpa a medias con el propio rendimiento de la IA. Vamos bien, yo creo que vamos a avanzar esta sesión, que esta no cuenta para nada. Está todo muy apretado. Furusato primero, Ortola segundo, Tatsuki Suzuki está cuarto. Entonces, si conseguimos meternos ahí, vemos 47 con el medio-medio, con el medio-blando, que estábamos nosotros en esos ritmos sin hacer mucho esfuerzo, así que me parece que vamos a tener un bonito ritmo de carrera en este circuito. Además, me lo conozco un poco mejor que el último, el de Kazajistán. Fin de la bueno, primera sesión de entrenamientos libres, pero es delicado este ya circuito. Podemos ver la primera clasificación del fin de semana. Lo suyo sería que nuestro compañero David Alonso estuviese más arriba, es donde me estoy. Uy, ¿dónde está? Aquí. Bueno, está decimocuarto, no me quejo. No está tan abajo como pensaba. Igual sí que hemos visto algún poco de mejoría en la moto después de la mitad de temporada. Buenos días desde Assen. Hola de nuevo desde el circuito, donde está a punto de comenzar la segunda sesión de entrenamiento. La sesión será importante de cara a establecer el ritmo de carrera y hacerse hueco en la Q2. Aquí tenemos que echar el resto, gente. Aquí tenemos que hacer el tiempo de la jornada. Vamos a ver qué tal va la configuración que llevamos aquí, pero lo vamos a hacer con menos combustible, ¿vale? Vamos a hacer una prueba con el medio blando, con el medio ya usado y un blando nuevo. Los mecánicos están... Porque creo que el medio adelante puede aguantar todavía. Esperemos que el de atrás esté muy nuevo, no nos fastidie demasiado. Vamos a ver si el neumático de atrás se calienta tanto como se venía calentando el medio. El agarre es posible que no nos fastidie, o sea, que no se caliente tanto. Entonces esto nos daría ya un indicador de cuál podría ser la configuración. La configuración para la carrera. Porque si el atrás no se calienta y no se degrada tanto,
Fan. Y es dejar, consiguen meter mejor un poco la moto ahí en la primera curva y tirar de la primera al segundo vértice, tirarlo mucho, con mucha más velocidad. Se me ha ido muchísimo de atrás. Este es el problema, el subviraje que puede ocasionarme ahora, aparte del neumático delantero desgastado. El mayor agarro del trasero puede ser determinante. No sé si se habrá guardado la telemetría de la primera sesión. Sería lo suyo. Pues si no, nos va a obligar a meter en la misma sesión neumáticos y tal. Ay, no, y ese caballito, tío. Me ha hecho caballito y me ha dejado de girar. No le he dado tanto más. Vale, 45-0. Hemos dejado atrás, es un buen indicador, ¿eh? Mal ese sector, muy mal. ¿He ido tan apurado? Que hasta no pensaba que entraba. Bueno. Volvemos a boxes. Las cámaras nos llevan al ha estado bien este test. Y ahora el siguiente va a ser coger con blando. El blando atrás usado, que me da igual, porque tiene un par de vueltas. Ojo David Alonso, ¿eh? Está a 1,7. Vale, me había hecho ilusiones. Nos ha engañado. Nos ha engañado.
La moto y el piloto están listos para volver a la pista. Vamos a ver, Blando. Yo creo que ahora aquí el Blando va a sufrir. El delantero Blando va a sufrir, porque hay varias frenadas que son en apoyo de tirar la moto mucho y ir frenando para colocar la moto en el vértice. Abusamos como siempre del freno delantero. Clavamos el primer sector. He dejado correr mucho la moto, ha visto mucho la trayectoria. Me está subirando la moto más que con el medio, no entiendo. No está resultando tan bueno el neumático delantero en Blando, ¿eh? He querido abrir, pero creo que me he pasado. Nos ha pasado un gusano, ¿eh? Acá dos décimas. Vamos ahora por debajo de su tiempo. 0.33.
volvemos, vamos a boxes. Por ahora, volvemos lo que es ritmo y tiempos, parece que va bien. Y nuestro piloto está llegando a su recinto. Tenemos la telemetría de la vuelta 5 y la vuelta 4. Del 44-9, que no ha valido. Y del 45-7, que es la mejor vuelta. La mejor vuelta es un 45-7, no puede ser. 44-9 es la buena. Ah, ha sido la 6. Vale, estas dos que han estado parejas, podemos ir mirando cómo más o menos íbamos igual. Aquí vamos más rápido en la vuelta 5, que es la roja. La 5 es la que hemos perdido, pero aquí hemos hecho mejor este primer tramito, esa primera frenada. Hemos sido mejor, aunque luego hemos salido mejor, porque en esa curva corta, en la vuelta que hemos puntuado mal, hemos perdido algo de tiempo. Hemos sido muy abiertos y al meternos nos hemos ido muy por el exterior y tenido que levantar. Se puede ver ahí como levantado en la telemetría, en la primera de arriba. Se puede ver cómo he tenido que levantar porque si no me iba fuera. Y eso lo hemos ganado en velocidad, como se puede ver en la cuarta fila, ¿vale? Que esa es donde estábamos, la velocidad. Luego, aquí sí que ha habido un momento, porque en esta curva sí que he ganado un poquito. No sé si decir que me he ido un poco abierto en la vuelta rápida, la que nos hemos invalidado al final en la última chicane, por eso es lo demás. Voy a analizar el resto de cosas. Y hemos ganado es un tramo pequeño, porque luego en la frenada hemos clavado las dos y hemos salido más o menos a la misma velocidad. Luego en esta zona sí que me ha dado la sensación de que en la buena, digamos en la verde, en la sexta, hemos entrado peor. Hemos entrado más rápido en la primera, pero hemos tenido que frenar más en la segunda parte de la curva. Y entonces, pues bueno, nos hemos equiparado, nos hemos igualado mucho. Luego aquí, ¿qué ha pasado? Hemos empezado a acelerar antes. Bueno, esta es la curva de izquierdas, antes de la doble, que sí nos hemos metido mejor en la última vuelta. Aquí hemos pasado con más velocidad, pero luego me ha dado la sensación de que, bueno, no, aquí lo hemos hecho bastante bien. Y luego aquí hemos tirado la moto mucho mejor en la sexta vuelta, pero hemos cagado al final, ¿vale? La hemos cagado en la última chicane. Vale. Los tiempos personales. Nuestro óptimo estaría en 44.6, según esa información. 44.6, que es el mismo tiempo que Furusato. Exactamente el mismo tiempo que Furusato. ¿Qué tiempo se está haciendo con el medio? Está haciendo esos tiempos con el medio. Peligro, ¿eh? Vale, vamos a terminar esta sesión. Yo creo que vamos a terminar esta sesión. No vamos a hacer lluvia tampoco. Con esto concluye la primera sesión de entrenamientos del fin de semana. Me sirve. David Alonso está tercero. Ojo que vamos a tener batalla con nuestro compañero de equipo en este circuito. ¿Podría ser? Joder, me parecería la hostia. Que después de estar arrastrándose ahí en actualizo el juego, buenos días, y de repente ahora sea competitivo. Increíble. No me va a dejar, pero cuanto más arriba está él también. Es la oportunidad que tienen los pilotos de Moto3 para pasar directamente a la segunda sesión de clasificación. El cúmulo de nubes oscuras sobre la pista es señal de lluvia. Todo el mundo espera que las nubes aguanten. De lo contrario, tendremos que prepararnos para... Pues si no está lloviendo, vamos a salir ya. Ah, bueno, no, espera, que esta es la sesión de prácticas, es la segunda sesión de prácticas, sesión resultados combinados, estamos segundos, vamos a salir ¡ay, mierda! Bueno, vamos a hacer unas vueltas, vamos a aprovechar a hacer unas vueltas que tenemos un poco de tiempo, para ver la degradación de los dos neumáticos blandos con esta temperatura, más que nada porque creo que va a ser la que nos vamos a encontrar en carrera. Ok,
aunque yo creo que el delantero va a ser mejor meterlo en medio, me da más confianza. La verdad es que me han salido mucho más rápido los tiempos. Hemos abierto mucho ahí. He echado la moto de aquí. Tenía que haber tocado un poquito el freno en esta de aquí. Me entró con mucho valor, pero no toco el freno a ver qué pasaba. Ya hemos visto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ...44.65... mejor que Urusato en la anterior. Ya empieza a llover. Y ahora empieza a llover, la cosa no va a estar ya para hacer nada. Sí, los cojones. Penalización de vuelta larga, ¿de qué vas? Primero, estamos en práctica. Segundo, me acabo de caer. O sea, no tiene sentido que me penalicen por eso. La pista ya se nota más lenta. En aceleración no.
Aquí es donde creo que el juego todavía, y estoy hablando de una característica que, como ya dije una vez, en el Superbikes X, en el SBK X, ya lo tenía. Aquí lo de el carril no se ve. O sea, por la pista en sí, pero es que la pista se moja independientemente de que estemos pasando las motos por aquí. Está lloviendo fuerte, ¿eh? Y aunque no lo noto mucho en el control, es decir, la moto sigue yendo, me sigo pudiendo meter y tal, el tiempo sí se ve que vamos más despacio por algún... posiblemente porque no alcanzamos velocidad, pero... pero no es que la moto patine ni nada por el estilo, ¿eh? No es que la moto patine o algo así, que va. Está volviendo a boxe. La cuestión es, dentro del fin de semana, aquí, ¿va a llover o no va a llover? Porque yo aquí no veo que vaya a llover. Entonces, terminamos la sesión. Hemos hecho un 44-6 más bajo que la... seríamos lo más rápidos en principio. 44-2, ¿cuándo? Pilotos de Moto3 que pasan directamente a la segunda sesión de clasificación. 44-3, ah, bueno, al final he hecho 44-3, es cierto. Pero bueno, Holgados ha sacado un 44-2, que no sé de dónde, porque no me he fijado si realmente estaba ya ahí. Me resulta extraño, pero bueno, ya sabemos que a veces aquí los tiempos caen sin motivo. Sin explicación. Estamos de nuevo en el circuito para el inicio de la segunda sesión clasificatoria de Moto3. Dale. Los pilotos están listos y muy pronto los veremos luchar por llevarse la vuelta más rápida. Me gusta que esté David Alonso ahí, porque podría hacerme pensar que la moto ha recibido ya, digamos, ese empujón de rendimiento que tenía que haber tenido desde un principio. Porque si él está ahí, ya nosotros estamos un poco más apretados. Es decir, hostias, ya no podemos poner la excusa de que la moto no corre porque David Alonso está demostrando que la moto no corre. No, David Alonso está en la Q2. Por primera vez en toda la temporada. Perdón, toda la temporada. Ahora nos vamos a seguir confundiendo con David Muñoz. Pero nosotros tenemos que seguir poniendo los puntos sobre las íes. Vamos a ponerle el blando blando. Y dejamos un medio blando para la carrera. ¿Vale? El piloto avanza decidido hacia la moto y se dispone a volver a... Vale, está saliendo ahí adelante. Nos estorbarán. Viene David Alonso por detrás chupándome el rebufo. Primera. Además, cuatro pueblos. Thank you.
aquí igual nos podemos beneficiar un poquito del rebufo. No ha sido buena vuelta, aparte nos lo han anulado, es verdad. ¡Qué latigazo! ¡Qué mal! Pero bueno, se puede ver que aquí podemos atacar. No me fastidies. Estamos mal, ¿eh? Tío. A veces no lo había hecho hasta ahora, pero en algunos casos sí lo ha hecho, sí me lo ha hecho lo de pegar esos ese movimiento. A ver, ahora aquí no me lo ha hecho ese movimiento, pero bueno, aquí se me ha abierto. Vamos a terminar la sesión ahí. Yo creo que es un tiempo aceptable y creo que en carrera podemos estar muy bien. Nos lo van a superar, obviamente. Deberían. Porque hemos visto 44 más bajos. Vemos que Furusato no avanza. Pero bueno, no me creo que vayamos a hacer una pole. No me la creo. No puede ser. Tiene que estar holgado. No, pues pole. Final de la segunda sesión. Hemos sido los únicos que han bajado de 45. Esto es todo por hoy. Nos volveremos a ver mañana. Sorprendente. Me resulta alucinante. En Assen. Las gradas están abarrotadas y está todo listo para el clásico Gran Premio de Países Bajos. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera de Moto3. Vale. Ha sido un fin de semana muy largo, pero por fin llega el momento que todos estábamos esperando. Solo quedan unos minutos para que empiece la carrera.
Hoy tenemos cielo nublado y temperaturas bastante bajas, de modo que muchos equipos se han decidido por compuestos blandos en ambas ruedas para adaptarse a las condiciones. Ambas ruedas. Yo voy a optar por el medio blando, ¿vale? Pero la verdad es otra cosa. Guardar ajustes. Asen. Por eso, para que lo guardo, si luego resulta que no me sirve de nada. ¿Dónde está Asen? Ahí. Vale. Yo voy a ir por medio blando. O sea, veo que la degradación es equiparable, o sea, equivalente. Tanto adelante como atrás se desgasta igual. Si llega la trasera, debería llegar la delantera. De hecho, la delantera es un poquito menos que la trasera. O sea, la teoría del blando-blando es buena. Podemos hacerla. Aunque ya digo, estoy más por meterle el medio delante por comodidad, por no arriesgar. Que el neumático trasero patine, bueno, que se degrade mucho, vale. Como falle el delantero, nos la jugamos bastante más. Y vamos a bajar un poquito el depósito, a ver si esa pizca nos permite tener un poco de menos peso y optimizar el rendimiento. Así como los pilotos, en escasos minutos comienza el Gran Premio de Países Bajos. Vamos allá. Vamos a ver si aprovechamos la pole. ¿Será como Portugal esta carrera? Ni de coña voy a hacer una vuelta larga. Las imágenes nos trasladan a la parrilla de salida, donde todos. Ni de coña voy a hacer una vuelta rápida. Para que comience la carrera. O sea, una vuelta larga, perdón. No lo pienso hacer, o sea. Además me ha metido, no sé si es una o dos, pero es que no. Suzuki delante. ¿En serio, tío? Pues bajándole. La potencia, o sea, a veces le hemos quitado un poquito. Vamos a reiniciar la carrera y voy a ponerle el combustible entero. Raro es, ¿eh? No me he fijado en el tema del consumo. Pero normalmente siempre nos sobra como para una vuelta y cosas así, ¿no? Me resulta curioso. Llenamos el depósito y a ver qué pasa ahora. Hemos bajado 2 puntos del depósito. Os ponía 11 vueltas. Ah, bueno, claro. Nos ponía 11 vueltas, pero es la duración de la carrera, no del depósito. Vale. Pone 11 litros. O sea, un litro por vuelta. Vamos a ver. A ver cómo está ahora. Ya lo sé que hemos... había puesto el motor en 2, pero es que no me esperaba yo semejante bajón de rendimiento. A ver cómo optimiza ahora el consumo esto. Me vuelve a pasar lo mismo. Esta vez nos ha metido el Furusato. 1,2. O sea, madre mía. Furusato se quiere ir, ¿eh?
sea, tú también se ha salido. Es que me ha parecido muy raro, ¿no? Pero... Bien tirada en la moto. ¡Upa! ¿Qué ha sido eso? ¿De repente se me ha ido la moto para adentro? Es como si se hubiese quedado trincada la dirección. Y mientras el combustible está subiendo, cojonudo. Suzuki nos ha molestado lo justo para que perdamos de el rebufo de escuchar, ¿no? Dos límites de pista también, Ortola también. Nosotros vamos a salir de pista. Se cae. ¿Cómo que? Investigación Alonso con Cruzados. Ha caído solo. ¿En serio cómo se ha tirado ahí el amigo Suzuki? Thank you.
Yo voy a necesitar un spotter aquí, con Suzuki. Sí, se está pareciendo un poquito a Portimao este circuito, o el comportamiento de la IA, por lo menos. Me han llegado a tocar ahí. Intensa la batalla. Una batería de Stewards, si luego no hay vueltas largas, o sea. El podio no se me puede escapar en esta ocasión, Por el amor de Dios. Me ha cerrado. Todos los límites de pista, ¿cuántos límites de pista les van a permitir? Penalización de vuelta larga para Ortola. Y parece que aguanta. Está ahí atrás, pegado a él. Quedan 5 vueltas. Thank you.
neumático trasero. Ay, me fase. Ser de dramas en esta sección de aceleración que hay aquí, que es totalmente un apoyo. Yo ahí ya tenía ganada la posición, ¿eh? No te puedes tirar ahí. Vale. No, tío. Pero si paso por donde ha pasado... Bueno. Tío, esto es... Es la parte negativa. Vamos a echar para atrás. Adelantamiento irregular. Bajar posición. Es que esa acción ha sido, podría decir que es polémica, porque al final, primero nos hemos metido los tres en un jardín tremendo. Se han tirado en la anterior curva y me han dejado un poquito tirado. Pero cuando me he tirado a la última chicane, me he metido por el interior, porque por el exterior estaban ellos. He cogido bien la posición, me cago en la leche. He cogido bien la posición. Y de repente Suzuki ha venido por un lado, holgado por el otro. Me he visto ahí entre los dos. Y la verdad es que ahí ha sido una de... Mientras no me haya caído yo, muy bien. Muy osado también ahí. En la segunda sí que le he cogido la posición, pero uff.
siento como Magnussen. La verdad es que es lo que venía diciendo, ellos tienen, ya no solamente es la cuestión de que ellos van cogiendo mi ritmo y no me despego de ellos, y como consecuencia de que no me despego de ellos no puedo imprimir mi ritmo, porque enseguida ellos te tiran la moto en lugares, pues bueno, llegan con el rebufo. Sigo notando mucho que la velocidad de mi moto deja de que desear. Aunque luego tengo puntos claros donde les puedo adelantar porque soy bastante más rápido. Ortolá nos ha alcanzado, de hecho. Ortolá con su vuelta rápida nos ha alcanzado. No me lo puedo creer. No me ha frenado en la última curva de la última vuelta. Tío. No me lo puedo creer. Coño, es que no me jodas. En la última vuelta no me ha girado. O sea, pensaba que era porque no había frenado, pero no es porque no ha querido girar. Coño, me merezco una puta victoria ya. Esta carrera de Moto3. Pero sigo diciendo, nos hemos encontrado con una situación muy similar a Portugal, que estaban constantemente con el gancho detrás, incluso lo que digo, Ortolá ha tenido una vuelta rápida, o sea, una vuelta larga, y los ha alcanzado. Cierto que cuando han entrado Suzuki y Holgado constantemente estaban tirando la moto, porque tenían ese rebufo y sus motos en punta son extremadamente rápidas. A lo largo de la carrera hemos visto un montón de situaciones muy bonitas. No he podido irme en ningún momento. Pero básicamente porque en los puntos en los que sacaba, yo estaba confiado porque había dos, tres curvas en las que realmente sacábamos ventaja. Pero cuando ellos llegaban, en ocasiones llegaban con el rebufo y tal, de repente se pegaban mucho. La última chicane, ellos, esa enlazada entre izquierda y derecha, la conseguían hacer, lanzar la moto y hacer esa enlazada muy bien. Yo, como siempre os digo, de izquierda a derecha, cuando haces la transición, es como que la moto se queda frenada, independientemente de cómo lo hagas. Y claro, siempre perdíamos ahí esa velocidad. Si le dabas gas, pues te hacía algún extraño. Ha habido uno
que me ha llamado mucho la atención porque ha sido todo lo contrario. Cuando le he querido meter el mando a la izquierda, ahí está el golpe ese que le hemos dado ahí a ese, creo que es Holgado. Cuando cambiábamos de izquierda a derecha, ha habido una que cuando lo he ido a hacer, la moto se ha quedado como tringada hacia la dirección, hacia la derecha, y se ha hecho una especie de, no sé, es como si hubiera metido la rueda delantera en una zanja o en el bar, ¿vale? Ahora que hemos vuelto a SnowRunner, pues esas sensaciones las tengo como frescas, ¿no? Como el bar, fresco. La cosa es que aquí hemos tenido muchísimas disputas muy bonitas. Ahí atrás la lucha ha sido muy intensa, y mientras estaba Ortolá detrás y estaba cometiendo esos errores que le han llevado a hacer la vuelta larga, siempre nos llegaba un poco Suzuki de rebote, ¿no? Ortolá era más comedido quizás que los dos pilotos, que creo que son compañeros de equipo del Husqvarna, ¿no? Suzuki y Holgado. Creo que sí, creo que son los dos equipos del Husqvarna. Y la verdad es que ellos eran mucho más agresivos que el caso de Ortolá, que sí que con el rebufo se acercaba, pero luego en las curvas como que no acababa de meter la puntita. Y salvo que nosotros le dejásemos el hueco o llegase con mucha, mucha, mucha holgura, no tiraba la moto por tirarla. En cambio, los otros dos no tenían ningún tipo de reparo, sobre todo Suzuki. Yo creo que es porque es consciente de que estábamos luchando él y yo por esa rivalidad que nos han programado. Ahí es donde ha tenido que hacer Ortolá la vuelta rápida, que aún así se puede ver que está ahí. Al final nosotros aquí adelante nos hemos estado molestando constantemente, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer una captura. Joder, siempre me confundo. Una capturita así. Ahí, quería que saliese Ortolá por ahí. Si lo pongo así. Ojo, esta tampoco está mal, ¿eh? Esta tampoco está mal. ¡Epa! No te muevas. Lo hacemos. La otra que decía así. Porque esta creo que puede entrar en la miniatura. La otra, pues puede ser para redes. Vale. Bonita carrera. En líneas generales, satisfactoria porque hemos conseguido la victoria, aunque me hubiera gustado hacerla sin necesidad de tanto rewind. Aún así, lo positivo, a ver, pues mierda, no me he fijado cómo ha quedado nuestro compañero, que supongo yo que habrá subido bastantes puestos. Pues no, ha bajado. Joder, vaya paño. Que la verdad es que estaba arriba, y creo que cuando se ha caído Furusato, ha habido una investigación ahí. Yo no sé si igual en la relanzada de Furusato se lo ha llevado puesto David Alonso y la han sancionado a él, que tiene muy poco sentido. Sigo pensando que, por ejemplo, en eso que nos ha pasado en la práctica, que te recolocan en la trazada, que te recoloquen fuera de pista o te recoloquen fuera de la trazada. Y una vez fuera de la trazada, si comienzas a rodar y te metes en la trazada a muy baja velocidad cuando está pasando alguien, pues sí, ahí entiendo lo de la obstaculización. No obstante, también nos pasaría a nosotros, y normalmente no les sancionan, no lo sé. Vamos a dejarlo ahí. Lo importante, hemos conseguido una segunda victoria en el campeonato, hemos conseguido el podio y hemos conseguido superar a Suzuki. Pleno. Me interesa el podio, porque en el fondo es nuestro objetivo de equipo. Pero daos cuenta de que estábamos justos los pilotos para hacer esos cuatro, para dejarme fuera del podio. Está un poco programado, quizás. Por lo menos subimos en el Mundial de Constructores, estamos terceros a 44 puntos del Rivacolte Simpers Team. Luego está el equipo de Suzuki Holgado, el Kimoli, Husqvarna, y luego está nuestro equipo, el Aspar Team. Nos sigue muy de cerquita el MLab. Nos trasladamos al parque cerrado en directo, ahora que han llegado los tres que completan el podio. El ganador está exultante y se merece celebrarlo como lo está haciendo con los miembros de su equipo. Lo cierto es que sí. Porque creo que hemos tenido carreras buenas, que no podíamos. Y esta que, bueno, hemos demostrado tener ritmo. Nos sentíamos bien. Desde que nos hemos puesto el nick, porque no está Iceman, el de Timeless,
no estábamos consiguiendo realmente ser timeless, ¿no? Por lo menos lo importante es esto, que hemos conseguido los objetivos del equipo. Nos quedan muchísimos puntos para conseguir subir de nivel. Siguiente ronda nos toca Alemania Sachsenring, circuito complicadísimo, aunque veremos si no pasa nada. No pasa nada, Suzuki. Ya sé que no querías caerte. Y ya está. No pasa nada, Suzuki. No le vamos a... La verdad es que en eso... Mira, nuevamente... quizás ahí tendrían que ajustarlo un poco porque, coño, si está así en plan... apesadumbrado y le decimos que no pasa nada, debería animarse un poquito más. Tendría que ganar un poquito más de confianza con nosotros. Pero bueno... En las últimas carreras, lo he dicho, habríamos acercelado 3 podios con 2 terceros puestos y una victoria. Luego, cuartos en Italia y sextos en Kazajistán. Yo sigo pensando que no estamos haciendo una mala temporada, considerando que al principio la moto estaba muy mal. Aquí tenemos a Furusato y Luneta como amiguitos. Y bueno, pues en el otro lado, pues David Alonso, que es nuestro compañero de equipo, que se ha picado, ahora que suba. Suzuki, Ogden y Almansa, que de lo malo malo mejoró un poco nuestra relación con ellos. Nosotros, nuestra moto ahora mismo, yo creo que está con respecto a... Ahí está, el equipo de Suzuki está fuertísimo, está un paso por encima de todos los demás. Y nosotros quizás estamos en ese segundo grupo con MTG, Helmets y Boe y KTM Ayo y compañía. No sé si un poquito por debajo, pero sería muy poco. Y de hecho se ha notado, ¿no?, que la moto más potente es, sin lugar a dudas, la Liqui Moly de Holgado y Suzuki. Por eso estaban arriba constantemente. En tema de rumores y traspaso, aquí, pues bueno, no parece que haya mucho más. Es una pena que en este ámbito no podamos nosotros negociar a lo largo de la temporada, de decir Evelab o Leopard, me apetece llegar, o Almansa, venga va, pero aquí falta algo. Está bien que se rumoree, pues se rumorea que Almansa podría ir al Honda SIA Team, que Suzuki podría ir al Squadra Corse de Simoncelli, que eso sería un traspaso a MotoGP, si no recuerdo mal, que podría poner aquí, indicar un poco a qué categoría también irían para no perdernos, porque yo no controlo todos los equipos. Por ejemplo, David Almansa suena para venir al Team Asia, no, para ir al Team Asia, no para venir. Y en el caso de aquí estaba David Muñoz para el MLab, luego Boasri al BOE, igual que pasaría con Ricardo Rossi, ¿sabes? Ricardo Rossi del Gas Gas. En Moto 2, pues suena a que Sasaki pudiera ir al Idibitsu Honda Asia, que creo que es este MotoGP. El Red Bull para Arbolino al Red Bull Gas Gas Tech 3. Dixon al RW Hidrofoglia. Ben Schneider al Liqui Moly de Husqvarna. Thunder Goldberg al Italtrans Racing Team. Y Alonso López al Clean Forward Factory Team. Y en MotoGP, ¿qué se mueve? Pues tenemos que Bagnaia suena para ir a Aprilia, donde creo que había ido Marc Márquez. Brad Binder a Red Bull Gas Gas, que por cierto sí sería de Moto 3. Luca Marini al Honda LCR de Castrol, se iría de Repsol, que es donde está ahora. Augusto Fernández a Idumichu Honda. Jorge Martín a Trackhouse Racing MotoGP. Parece ser que Jorge Martín quiere ir a Aprilia y dejar el Pramac de Ducati. Y luego Johan Zarco a Idumichu Honda. Pues hombre, esto está guay para el salseo, ¿verdad? Pero la verdad es que no aporta mucho más. Nosotros dejamos este capítulo aquí. Espero que os haya gustado en esa carrera de Assen, que nos ha venido muy bien para conseguir esos valiosos puntos para el campeonato. Y nos vemos en el próximo capítulo en el circuito de Sachsenring en Alemania, en el Gran Premio de Alemania. En un circuito también muy revirado, no voy a decir parecido a Assen, parece más bien todo lo contrario, pero donde vamos a tener que lidiar con las subidas y las bajadas con estas Moto 3. No parece que vayamos a tener tantos problemas como tuvimos en el MotoGP 23, porque la moto cierra cuando le das gas. Pero habrá que vigilar mucho temperatura, posible lluvia y yo creo que la configuración de Assen, quizás acortando un poquito más las marchas, podría ser una muy buena opción. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Si os gusta lo que veis, dadle ahí el botón de me gusta y abajo están los comentarios para que opinéis, para que me digáis lo que pensáis y para que me deis vuestras impresiones de lo que os está pareciendo si lo estáis jugando este MotoGP 24. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.